Yo noto la que ustedes me pidan. Víveres, eso va a estar ahí. Víveres, víveres, que haya mucho víveres. Así que mira, ve. Tú esa esquina, tú eso es víveres. La mitad va para allá. Es mucho, ¿no, Chin? Que mucho de todo. Pero hay un solo problema, mi flaco. No hay ninguno, si yo estoy aquí, ¿eh? Que no tenemos dinero. Mira, arrancamos. ¿Que no tienen qué? Estamos arrancando. ¿Y cómo? ¿Y para qué ustedes piden todo eso sin dinero? Mira lo que te voy a decir una cosa. Si tú, de lo que tú tienes ahí, tú puedes pagarle al taxi, resuelve. No, es que yo no puedo descompletar ese dinero, mi amor. Oye, me tenemos que aprovechar porque ahora él no está ahí. Papo no está ahí. ¿Y cómo tú sabes que no está ahí? Ahí lo que hay es un flaquito, mira. Ay, espérate, que un flaquito y lo vamos a chapear. Eso es colmado de nosotras ahora. Claro, mi amor. Tú sabes que le debemos al otro. Claro. Ahora que tenemos que aprovechar. Yo tengo una deuda a él. Tú, no, pero que él no está ahí. Ahora que tenemos que aprovechar, ¿eh? Ay, hola, flaca, ¿y tú? Hola, yo estoy bien, ¿y ustedes? Mira, oye, Pepri, papá. Él no está aquí, pero él me dijo todo lo que tenga que ver con amor, ternura y cariño, que me lo vayan dando a mí. Ay, pero eso fue. Ay, Dios, así que a mí me gusta. Sí, pero no se paren, sigan, ay, que yo no digo amor. Que no. Mira, mi amor, te queremos decir algo. Pero yo estoy aquí, dime. ¿Por qué ese flaquito está chulo? Sí, oye, decime. Mira, queremos unas cuantas cosas, pero hay un problema. Si ustedes quieren muchas cosas y hay de todo, a díganme. Oye, hoy nosotros estamos en bebida. Nosotros queremos romo. Un romo, ¿verdad? Un vino. Ay, ese está como muy chiquito. ¿Dónde? Claro, el vino. Mira, pásame ese Barceló también. ¿El Barceló? Sí. Ah, bueno. Mira, papi. Mira, pero nosotros, ustedes beben mucho. Claro, nosotros necesitamos ahora que vamos a un sancocho. Ah, no, pues eso yo te lo mando. Ay, tan lindo. Pero también, ¿tú sabes qué? ¿Qué necesitamos pasó? Un local con piscina y de todo. Ay, Dios mío. Yo voy a ver qué hago para ayudar con eso. Ay, sí. No, así no. ¿Cómo que tú vas a ver? Está bien, yo te lo consigo, así, mami. Sí, yo hago lo que haga que hacer. Y yo no estoy aquí. ¿Qué es lo que mándame. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, mira, necesitamos una leche de coco de esa. Porque eso va junto con lo del sancocho. Sí, claro. La carne, que no se te olvide mucha, ¿no, Chin? Yo noto la que ustedes me pidan. Eso víveres, va a estar ahí. Víveres, víveres, que haya mucho víveres. Así que mira, ve. Tú esa esquina, tú eso es víveres. La mitad va para allá. Ya, es mucho, ¿no, Chin? Que mucho, queremos este. De todo. Que claro, venga, venimos y te hacemos tu lío. Mira, mi amor. Ay, no. Pero hay un solo problema, mi flaco. No hay ninguno, si yo estoy aquí, ¿eh? Que no tenemos dinero. Mira, arrancamos. ¿Que no tienen qué? Estamos arrancando. ¿Y cómo? ¿Y para qué ustedes piden todo eso sin dinero? Ay. Pero yo pensaba que tú eres cualquier papo. No, tú no eres jefe. Sí, yo soy así, pero lo que es cuestión de amor, ternura. Pues para que tú lo quitas, pero pásalo para acá. No, pero denme los cuartos. Oye, yo tengo todas las aplicaciones instaladas anti-chapeo. Pero así tú dices que tú eres igual que papo. Tú no eres igual que él, mi amor. Tú no eres. No. Mira, ese, vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos. Ay, pero ustedes sí están sentimentales. Oye. Sí, es verdad que. Yo no entiendo, una vaina que, mira el rato que tengo yo esperando aquí y mira que esa mujer ni siquiera llega, porque yo no tengo ni siquiera celular para comunicarme con ella. Entonces, si yo te envío a ti una carta, ven, no te quedes. Porque, ¡mi amor! Esto, ¡Mi vida! ¡Mi amor! Ay, ¡Y tú, ay, dime a ver! Ay, mi amor, me tardé un poquito porque tú sabes que el taxi me dejó del otro lado y yo tuve que cruzar. Olvídate de eso, que papo está puesto para esperar a quien sea. Papo no coge lucha con nadie, date una vuelta. Papo, pero tú eres más lindo en persona. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo quiero. Tú eres el que yo amo. Tú eres mi vida. Ay, Dios mío. Y tan bello. No, pero no me lo dé. Espera que papo sea que se alimente de ti. Pásame todo. Espérate, si no. Oye, lo que hay. Te voy a decir una cosa. Dime, mi amor. Ando con una guagua. ¿Y eso es tuyo? Papo tiene cuarto. Cuando papo anda así y no le debo a nadie. Ay, Dios mío. Un tipo que tiene cuarto de él, que son un hombre próspero. Papo próspero. ¿Cómo me lo dice? Que papo no es próspero, se jodió. Ay, Dios mío, qué lindo. Mira, tú ves este pelo. Dime, mi amor. Mira qué bello. Ah, pero tú no. Me gusta de rubia. Me saqué una rubia indie mode. Mi amor, tú me dijiste que te gustan rubias. No, sí que me gusta. Mira, tú estás bello. Como a mí me gustan las mujeres, que se vean delicaditas, chulitas. Porque papo es un hombre tierno. Mira, y la chica del salón me hizo este nuevo look. Pero le debo 6,000. Mira que yo soy tan duro que me pusieron aquí un pedazo de carne para taparme el tatuaje. Uy, qué lindo. El chavetazo, pero ahorita me lo pongo porque que yo, papo se hace el lío y vuelve y se lo tira. Papo, óyeme, cuando a mí me están buscando un problema, yo con problema, yo lo tengo que ver. Porque yo enciendo gente que vea, se lo pongo ahí mismo de línea. Ay, qué lindo. Entonces, papi, mira,
Yo tengo que llevar 6200 al salón. Mira qué bella. Pero, Diane, una vaina que yo vengo de un lío de allí del colmado y me está diciendo esta mujer de que de préstamo. Me encanta los hombres así. ¿Y de dónde consigo yo? ¿Cuál? ¿De dónde voy a conseguir yo cuarto? Dime a ver, mi amor, entonces tú tienes que hacerte esa vaina en los cabellos. Sí, no, ya yo me lo hice, tengo que pagarlo, mi amor. ¡Qué lindo! ¡Aquí hay dinero! ¡Uy! La vaina, puña. Mira, ahí tú tienes tu cuarto para los cabellos. Vámonos ya, porque si nos quedamos aquí va a seguir esto a chorro. ¡Ay, Dios mío! Va a seguir chorreando esto. Mira, ¿y el vestido, mi amor? Mira qué bello. Muy bonito. Verde. Mami, te pusiste para mí, mira, te ves chulita. Para ti, te ves mi como, amor. Te ves como así, como que no sé, como sí. Que te ves tierna. Y Papo es un hombre que es chulo con las mujeres. Sí. La mujer que le hace falta algo, Papo se lo cumple. Ay, qué la bello. Mujer que necesita un amorcito de Papo, Papo ya está ahí para ella, porque Papo es tierno. Qué amor. Lindo, Papo. Sí, mira, lo cogí en la boutique de mi prima y le debo 2500. ¿Verdad que está bello? Mira, mi amor, entonces el vestido, hay gaso, un asunto y una cosa. 1500, mi amor. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ahí está mi vida. Sí, no hay ningún problema. Ninguno. Vámonos. Sí, pero entonces yo vine en un taxi. Mira, está allí en la esquina y yo tengo que pagarlo. Son 2000 porque voy para Villamella. Ya. Mira lo que te voy a decir una cosa. Si tú de lo que tú tienes ahí. Tú puedes pagarle al taxi. Resuelve. No, es que yo no puedo descompletar ese dinero, mi amor. ¿Por qué va a ser? ¿Cómo te va, así? Te va a llevar la guagua, te va a llevar la llave de la guagua entonces. Ah, bueno, pues yo la cojo hasta de garantía, pero yo necesito 2000 pesos. Porque ¿cómo me voy yo para Villamella a pie? Viejo bien. Y tú no le di que Papo, así, mira, todas esas cartitas que tú me escribiste en el papel del colmado. Te lo voy a dar, pero te lo voy a dar de descripción. Porque tú sabes que hay mucha gente que ya me están observando. Y todo el mundo diciendo, ay, Papo, un sí, loco dando los cuartos. Y que nadie vea que yo estoy dando los cuartos del negocio. Ay, ahí está, ya. Bueno, mi amor, pues nos vemos, precioso. Sí, porque tengo que ir a cocinarle a los muchachos ahora que voy ahorita para trabajar, entonces tengo que dejarlo listo. Te amo, mi amor. Ay, qué lindo. Oye, una vaina que yo vengo con una guagua alquilada, que di 1500 pesos por ella, me saca los cuartos para pelo, me saca los cuartos para la maldito vestido y ahora mira dónde yo entregado. 3000 de gasolina. Qué jodienda, mano. No, pero yo voy para el colmado porque como hoy es sábado, de nada se va a llenar, ahorita yo recupero esos malditos cuartos. Dime, papi, ¿tienes un ching de eso ahí? Ya, tú eres un mañoso. Ahí. ¡Ay! ¿Y dónde está Papo? Él no está aquí, pero él viene ahora. Jefe, no hay de nada en almacén. ¿Tú no te sabes otra palabra que no sea no hay aceite, no hay azúcar. No hay de nada. ¿Y qué vamos a hacer con Papo? Según tu criterio. Cancelalo. Porque no podemos estar todo el tiempo en lo mismo. Maestro, usted cortalo. No más. Oye, y lo principal, no hay un peso en la caja. ¿Y qué pasó no ahí? No sé. Ay, y acuérdense que él llevaba para otro colmado el dinero, que tenemos que comprar mercancía por ahí. No hay un peso. Ya. Papito, ¿y dónde está Papo metido? Mire. ¿Qué fue? Quédate de ahí, que no hablo con gente así. Dígame, señor. Te desacreditó ese hombre aquí. No, lo que tú me vas a decir fue lo mismo que yo escuché. Porque tú sabes qué es lo que pasa, que cuando en un trabajo hay un chivato, el chivato lo que hay es que un dale... chivato no cumple con mi trabajo. ¿Qué? ¿A dónde tú? Punto, me lo hice contable, ¿no? Y esto como está parado por la administración que yo llevo. No, si es por ti, está quebrado. Ah, pues nosotros somos dos disparates aquí. Usted está de más aquí, en verdad, están de más aquí. ¿Cuánto hay en la caja? ¡Ni un peso! Papo, háblame del dinero de la caja. Mire, yo le voy a hacer una explicación a usted del asunto de la caja, porque muchas personas todavía no saben lo que es finanza y todavía no saben lo que es tú mantener un dinero acorde, cuidarlo, protegerlo. ¡No pelee! ¡Contable! ¡No me la ponga difícil en el colmado, que me la está poniendo difícil! ¡No me la ponga! Yo lo que soy es recto con el trabajo. Cuando mate ese hombre, te va... Pónganse los dos ahí. Yo estoy hablando como la gente. No he discutido. Usted vio que desde que yo llegué aquí es como la gente. Ya me lo está muriendo. Si tú haces las cosas bien, yo no reclamo ni digo nada porque está todo bien. Entonces, si yo estoy reclamando es porque está mal el colmado. Dame un segundito, espérate. Pónganse los dos ahí, venga. Y si tú sigues así, yo me voy de aquí. No, él no, todavía no. Ustedes dos ahí. Pónganse ahí. No, ahí. Ok. Mire, entonces. Espérate, ¿tú ves esa foto? Sí. Esa es la foto de la ficha en la policía que ustedes van a tener. ¡Oh!
oye, bórrame de ahí. Eso es lo que yo quiero, que ya que salga de esta gente. Espérate. Le voy a meter un cebú que hay un de todo. Bórrame de ahí, mi jefe, que yo no he hecho nada. Yo... Buscan el dinero, entonces. Voy a explicar, paso a explicar. Señores, la finanza, los gobiernos. Ustedes saben que un gobierno dura ¿cuánto? 4 años aquí. En otros países, pues, se puede entender. ¿Y entonces el gobierno aquí? Pero que tengo que, antes de caer en un tema, porque que tú eres bruto, González, tú no has estudiado. Tú también estás mezclando, dije política con colmado. Con la política no. Claro. Bueno, mire, hay islas, por ejemplo, hay mucha gente que se van a la isla de Saona. Hay otros que a veces se van a Puerto Rico, que no deberían de irse, porque a veces provocan un impacto de que puedan perder la vida, pueden pasar muchas cosas. Y hay que escuchar los consejos y no entienden. Ah, en España hay un rey. Hay gente que no lo saben. Está la reina de España, la reina. ¿Y en qué vino Colón? ¿A qué no sabes en qué vino Colón? ¿En qué vino? Yo... ¿Qué es que es un contable basura? ¿Basura? Que todavía no... ¿Y en qué vino? ¿Eh? En la pinta de la niña Santa María. Ahora, usted ahí se me pareció a un político ahí que habla mucho y no se le entiende nada. Ahora, ¿dónde están los cuartos? Mire, los cuartos le voy a explicar en realidad qué es lo que pasa con ellos. Yo el dinero lo tengo guardado en la casa. Porque, ¿qué pasa? Aquí están llegando muchos tigres de noche. Tú sabes que la gente de que ven movimiento de cuarto y ven que saben que va por colmadero, maneja mucho dinero. Como aquí se vende tanto y hay mucha la mercancía que yo doy para adelante, hay mucho dinero que se guardan. El dinero grueso lo tengo guardado en una caja fuerte. Ahora, lo que se llama a menudo 5, 10, 15, 20 pesos, porque esta basura no sabe. Mira, oye. Si él lo supiera, así. Esta camisa es cara, pues se la rompe. Entonces, se la rompe. Jefe, te va a poner fácil. Mándeme a la casa, vamos a buscar los cuartos. Vamos a la casa. Yo con usted no salgo porque me vamos a buscar los cuartos. Usted me atraca y después dice que fue otro. Él mismo llama a la atraca. No, te lo estoy diciendo, me la ponga difícil. Jefe, ya hay que salir de allá. Parecen los dueños del circo. Entonces, mi jefe. Yo no puedo con usted, contigo, papo. Le busco el dinero. ¿Quiere que se lo busque ahora mismo? Yo se lo busco. Por favor. No, yo hoy se lo busco. Si hoy usted no sale de él, liquídeme. Renuncio yo. Si hoy tú estás dando la bota a él de aquí. Si tú matas a... No voy a trabajar así, yo voy a trabajar a lo loco. Si no está el dinero aquí, hoy es tu último día. No, tranquilo. Si usted quiere que lo busque. Tenés 2 minutos para buscarlo. No, pues yo se lo busco. No. Si él me lo pide, yo se lo busco. ¿Quiere que se lo busque? ¿Tú quieres que yo se lo busque? Me va a romper la camisa cara, esta camisa cara, la camisa Givenchy. Me va a romper. ¿Quiere que se lo busque? Ay, mi madre. Oye, cuidado. Yo se lo busco. A mí que respetame. Mira, papo, mira. Busca los cuartos y si se apaga ese palo de fósforo te voto. No se ha apagado, siga, que está prendido. Váyase del negocio, que papo es rey de esta vaina aquí. Toma, quédate con los lentes, guárdalo, que son caros. Ese hombre tiene unos cuartos por ahí que si tú lo vendes ya tú sabes. Bueno. ¡No te lo pongas que te lo va a ver, papito! ¡Guarda los lentes! Ven, oye, no me traigas esos víveres que son malos. Tú sabes muy bien que esa yuca tiene mucho piogán. Negritos. ¡Tiene piogán la yuca! ¡No la traiga! ¡Te dije que no la traiga! ¡Que esa yuca tiene piogán! ¡Tú eres loco! No, pero si eso fueron una gente que te llegaron de Manhattan, hay que tratar bien a esa gente. No, claro. Mira, yo con la gente, yo con los viajeros, yo no como cuento. Tú sabes cómo yo soy. No, te lo voy a mandar de una vez. Porque aquí no se espera. ¿Cuándo a mí se me dañó el motor? Nunca. Aquí todo el tiempo ese motor ha tenido gasolina. Déjese de cuento. Ese es hablador, el primo tuyo. Oye, dile a ese primo tuyo que no azare tanto con eso. Que yo nunca ese motor se ha quedado por gasolina. Que es que son unos frescos. Yo te lo mando. ¿Está bien? ¿Y cuál motor le ha sido ese? En el que sea, porque tú eres otro. Yo estoy hablando contigo, estoy hablando con los clientes. Cuando yo hablo con clientes, no te metas. Que es que a mí no me gusta. Sí, vete, para que coja un potecito de lo pequeño. De lo pequeño, no grande. Un potecito pequeño para que te lo lleves para Mano Guayabo. Yo nunca he ido por ahí. ¿Y qué me importa a mí que tú no has ido? Vaya preguntando por la ruta, porque ahí usted está viendo un grupo de motores y un grupo de gente. Pregunte dónde queda Mano Guayabo y llévase 25 pesos para que lo lleve. ¡Pero que está bueno, papito! No, te dije 25 pesos. ¡Ya hay 25! Está bien, cógelo. 25 pesos para Mano Guayabo. Si falta algo, lo pones tú. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo pensando. Tantas mujeres que hay aquí en ese barrio. Hablando de eso, solo. Cállate la boca hablando de eso. Me buscó una rubita. ¿Rubia? Una rubia. Tiene el cabello por aquí. Delgadita, una cosita chula. ¡Se parece a ti! ¡La rubia se parece a ti! Mira. Pues para que sepa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaría experimentar nuevas cosas nuevas. Porque tú no sabes cómo yo me pueda conseguir esa tipa más para adelante y conseguir cosas a través de ella. Entonces, yo necesito como enamorarte a ti. No, o sea, no enamorarte a ti.
Es como hacer algunas cositas para practicar. Practicar. Yo necesito practicar para saber si yo me la puedo dar. Tú eres la rubia, Espera. Tú eres la rubia. Ahí. Ahí, quédate. Entonces, ok, yo voy a ir para encima de ti y te voy a decir una cosita. ¡Pero no te arregles tanto, papito! ¡Ponte tranquilo! Dale. Mi amor. Hola. ¿Tú sabías que yo me muero por ti? Es verdad. Sí, date una vuelta, rubia. Diañe, así es que me gusta sentirla así, porque yo soy muy cariñoso. ¿Y qué tú buscas? Ay, pero mira, pero tú te pusiste una breaker. Sí. Ay, pero así que me gustan las rubitas, de verdad que se vean. ¿Y qué tú estás dispuesto a darme? ¡Todo! ¡Todo estoy dispuesto a darlo por ti! ¡Los vi! Ustedes coqueteándose entre ustedes dos. Eso está arreglado en 5 minutos. Oye, muchacho. Nada de eso. Vaya, vaya. Oye. ¿Viste? Papito, cuidado si se atreve a regar eso. Y se iba el barrio entero, porque ese más. ¡Pero fue una prueba que yo estaba haciendo contigo! ¡Papito, ¿por qué tú no se lo pusiste claro? ¡Que era una prueba que yo estaba haciendo contigo! Yo no le pude decir, yo voy a ver si lo veo. Se desgraciado, deja que me la ponga difícil para que vean que si yo pierdo esa rubia por él, lo que va a pasar aquí no va a ser chiquito. El arroz que yo te mandé fue el del bueno. No me diga a mí que yo te he mandado nunca arroz y que te de pedacito, que yo no vendo arroz así. Yo los arroz que vendo son buenos. De ese te está poniendo cuento y decir las cosas como no son. Ay, pues, ¿cuándo yo te mandaba a ti arroz malo? ¡Yo nunca te mandaba a ti arroz malo! ¡Mío! Pero ven acá. Está bien, yo te lo mando eso. Siéntate ahí. Hazte de cuenta que llegaste a tu casa. A mi casa. ¡El papo! ¡El papito! ¿Qué jefe? No te preocupes, que hoy ando yo con cuarto para gastar. Está bien. ¿Qué le ha dicho aquí? Que usted no anda con cuarto. Usted anda con su cuarto, yo no he dicho eso. Papo, bájale algo. Mami, no hay problema. Cuando él me ve, se vuelve loco. ¿Qué tú quieres tomar? ¿Es la mujer? Ay, un vinito, mi amor, tan lindo. ¿Quieres vino? Él? Sí, un vinito. Pasa un vino. Dámele un vino. Esa es, pero anda con machuca. Olvídate de que anda con gente. ¿Tú no ves que son del barrio? ¿Se conocen? Y seguro le invitó a beberse algo. Fui a este hombre preguntándome a mí. Vamos a preguntarle. Dale una cerveza, que él no bebe vino, que es que hoy anda ruso. ¡Ey! ¿Cuándo ese hombre bebió vino? Ay, mira, estoy en desacate. ¡Date! Papito, muévete, trae esa vaina. ¿Tú quieres bailar bachata? Claro que sí. Claro que sí. Bájate. A mí me gusta bailar pegado. Ay, Dios mío, un amor a medias. ¡Wow! ¡Uy, qué rico! Esta flaca está de maravilla. No vaso ahí. ¡Trago vaso! Mami, óyeme, yo voy en el baño, ya tú sabes. Está bien, mi amor. Dale. ¡Ay, qué lindo! Todavía sigo aquí. Yo sigo esperando que tú vuelvas por mí. Y me quedé esperando. Vamos a juntar la orina. Dame un poquito ahí. Claro que sí, mi amor. Dale. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Papito! ¡Uy! Ya tú sabes, mami. ¡Ey, cuídeme esa chica! ¡Te amo! Vete a arreglar la caja que están allá adentro. Pero ahí no hay caja. Vete a arreglarla, que no es, que te dije ya. Ah, ya entendí. Mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú sabes muy bien que yo contigo lo he dado todo. Yo he invertido hasta lo que no tengo. Vete contigo. Tú viste que cuando yo me encontré, esa guagua no era mía. Los cuartos. No. Nada es tuya, porque mira, para mí que tú eres un delivery en este colmado, pero tú te estás volviendo. No, yo soy el colmadero, ¿eh? ¿Y de qué amor es que tú me estás hablando a mí? Yo soy el que pegó la canción. Ella quiere sopita, ella quiere fideo. Ahí dale sopita, ahí dale fideo. Ahí dale. Mi amor, pero ¿por qué tú me hiciste eso? Porque tú viste, mira, la guagua yo la alquilé. El dinero con el que yo andaba fue lo cuarto del negocio. Uh-huh. Y yo lo que vivo es de deuda en deuda para poder sustentar. Y si yo lo hice, es porque te quiero. Oye, mi amor, yo tengo un solo día para cada hombre. Tú sabes, hablando de canciones, tú has oído la canción que dice: yo nada más te di, te fuiste. Así fuiste tú, mi amor. Tú me diste los chelitos, me lo gasté, lo disfruté. Bye, bye. Pero eso no sería un hombre, porque después de los gastos que yo tuve, ¿cómo tú me haces eso a mí? Si yo lo que soy un hombre, que lo que vivo es luchando para poder sobrevivir. Eso es un hombre, no se le hace. Yo me cambié para ti, fue, me puse el pelo lindo y me compré este vestido. Pero qué tal si nos vamos hoy, porque vamos. ¡Que hoy le toca a él! ¡Saca un día para mí! ¡Saca un día! ¡No! ¡Ey! ¿Qué va a pasar por aquí esta bulla? ¿Qué es lo que es con mi mujer? Mi amor, él me está acusando, el delivery del colmado. ¿Quién te está? ¿Y tú no le has dicho que yo soy tu marido? Pero claro que sí, él lo sabe. Papo, ¿cuántas veces tú quieres que yo te mate? No. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de muerte? ¿Qué es lo que de qué? Esa es mi mujer, ¿por qué me pasa aquí con ella? Y me ha dicho cosas feas. Yo no quiero pelear con nadie. ¿Cómo? Que yo no quiero pelear con nadie. No, tú no quieres pelear con nadie. Yo sí quiero pelear contigo. Emma, mira, espérate. Como ustedes son dos hombres, yo estoy muy ofendida. Yo lo voy a dejar. Vete, sí. Espérate, yo quiero decir algo.
Ustedes, en vez de estar peleando, hablen tranquilo, dialoguen. Es que él no me espera que yo dé la espalda para estar pasándose con la mujer. Papo, háblale, explica qué es lo que se mueve. Sí, porque una explicación yo quiero, claro que te pasa. Claro. Ah, pues tus infartos están dando. ¿Qué es lo que te pasa? Mira, jefe, le voy a decir la verdad, venga para acá. Dime. Oiga, ¿usted sabe la mujer con la que usted está saliendo con la rubia? Sí, no, sí, tengo para esa decir. Mujer, yo tenía 5,000 pesos, se lo di. Tenía, andaba en una guagua en el alquiler, también se la di. Le di para un salón. Le di para un vestido. No me digas eso, papo, que me está partiendo el corazón. Miren, yo le he dado de todo. Y oiga lo que quiero que dice usted. Usted tiene algo bueno porque usted es solidario. Usted es la persona que el otro está llorando y arranca atrás. No me sigas diciendo que me lastima. Ay, Dios mío, mira, yo estoy llorando por todo lo que ella me hizo. A mí me quitó cuarto y me quitó de todo. Y ahora, ¿por qué que tanto usted llora también igual que yo? Porque a ti te robó el corazón y a mí me robó la cartera. No me digas cosas así.